Son ídolos. Marcaron una época. Construyeron un camino. Se transformaron en leyendas. Bienvenidos a Historias del Fútbol Argentino. Capítulo 46. José Rafael Albrecht. Nació el 23 de agosto de 1941. Se desempeñaba como defensor, jugador que destacaba por su ubicación, personalidad, por ser tiempista, cabezazo y goleador. Debutó en San Lorenzo el 28 de abril de 1963, en la derrota 4-0 contra River. En el Santos jugó desde 1963 a 1970. Totales, 229 partidos, 56 goles. Títulos, Metropolitano 1968. Otros clubes. Atlético Tucumán, Estudiantes, León y Atlas de México. Selección Argentina. Jugó desde 1961 a 1969. Debutó el 7 de mayo en el empate 0-0 contra Paraguay. Disputó los mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. Totales, 39 partidos, 3 goles. Final, Historias del Fútbol Argentino. José Rafael Albrecht.